El maestro no seduce ni comprende al emprendedor. El emprendedor desafía al maestro. Mi segunda hipótesis. Perdón, mi segunda propuesta de hipótesis. Y mi tercera propuesta de hipótesis, en consecuencia, por la hipótesis 1 y por la hipótesis 2, el maestro desalienta al emprendedor. Los maestros creen que los chicos son encefalograma cero. Mirá el tarado este, está abajo con la BlackBerry, chateando con WhatsApp. No, es que no es que no te escucha, es que no le interesa lo que le dices, o por lo menos no le interesa la forma en que se lo dices. Entonces, la investigación que yo no encuentro, hoy en un momento el ponente Sergio Estrada, de un instituto de Ciudad Bello, de aquí de Colombia, Medellín, lanzó la pregunta y dije, bueno, por fin voy a escuchar la respuesta. No la dijo. La ponencia de Estrada, se lo he pedido permiso a Estrada para decir esto. La ponencia de Estrada fue después por otra línea. Pero la pregunta quedó inconclusa. ¿Cómo formamos a los maestros para que sean, para que empoderen la cultura emprendedora en los estudiantes de la educación superior y universitaria? La función del emprendedor en muchos de los estudios que nosotros hemos podido mirar y que usualmente se hacen, parten de un análisis esencialista, es decir, cuando el investigador asume que el emprendedor desarrolla un papel específico dentro de la economía, y de esta manera, pues, para algunos investigadores, el emprendedor es un creador de empresas, que es posiblemente el enfoque más difundido. Para otros estudiosos, el emprendedor es la persona que arriesga unos recursos, para otros es la persona que innova, para otros es el gerente o la persona que dirige una empresa, para otras personas el emprendedor es una persona con un talento especial, no es un talento común y corriente que se puede encontrar a la vuelta de la esquina, sino que tiene unas características propias que lo hacen diferente de los demás. Para otros, como para los preclásicos, el emprendedor es un capitalista, y para otros es un empleado interno con las características de un empresario, es decir, un intraemprendedor. Dotar a la población de competencias básicas para la vida, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías. Esta mañana escuché algo que me gustó mucho de una de las presentaciones que yo considero que es parte de lo que es la competencia básica para la vida, que es no dejar de soñar, trabajar en los sueños de uno. Y parece ser que durante nuestra formación, como crecimiento personal a lo largo de la vida, cuanto más tiempo pasas en el sistema educativo, más te cortan las alas de la creatividad. Luego llegas a tu etapa adulta y te piden que seas creativo, que uses tu imaginación, pero siempre es con una mirada puesta en el producto que puedes sacar de ello para sacar un beneficio económico. Y a mí me gustaría pensar que cuando uno se enfoca en desarrollar las competencias básicas para la vida, esto es a largo plazo, no a corto plazo y solamente por un beneficio económico. O sea que para mí emprender es mucho más allá de lo que representa el beneficio económico.